Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión les traigo este video con esta aplicación muy muy buena para todos aquellos que quieren comenzar a hacer deporte. Sobre todo o especialmente esto que es correr. Correr que nos sirve bastante y es bastante sencillo y no se necesita algo en especial. Esta aplicación es bastante buena, está hecha por Nike. La aplicación se llama Nike Running, es muy muy buena. Y pues comencemos con esto. Ahora sí, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al App Store y descargar esta aplicación que está totalmente gratis. Se llama Nike Plus o Más Running. Está muy buena, no pesa mucho y nada más lo tienen que descargar. Además, con esta aplicación no se necesita algún otro aditamento, otro dispositivo para poder usarla. Bueno, una vez que ustedes la hayan descargado, nos vamos a ir aquí en Abrir o Open, dependiendo del idioma en que lo tengan, y podemos ver aquí la interfaz de la aplicación. Dice que quiere saber mi localización, le damos OK. Aquí te dice que si quieres conocer mejor la aplicación, des un tour o lo puedes iniciar automáticamente. Vamos a darle un tour para darnos una idea. Aquí nos da unos detalles de que podemos compartirlo en Facebook, que empecemos a correr de cualquier manera. También que podemos usar la Nike Fuel. Esta es una banda, pero no es necesaria para utilizar este dispositivo. Incluso hay otra aplicación más dedicada para esta banda, pero te lo dan como detalle. Además te dice distintas cosas, que es que te toma el tiempo, qué distancia has recorrido, en qué lugares has corrido más que en otros, en diferentes cosas. Aquí también podemos ver que en internet podemos ver las distancias o los recorridos que hacemos a diario. Una cosa que está muy muy buena y a mí me ha gustado mucho. Y pues esto es todo lo que nos da aquí este tutorial, vamos a iniciarlo. En esta primera parte podemos iniciar sesión con Facebook o crear una cuenta en Nike.com. Si ya tenemos una cuenta lo podemos iniciar aquí automáticamente, pero pues lo más sencillo es iniciarlo aquí con Facebook. Vamos a iniciarlo, nos va a mandar a la aplicación de Facebook y esperamos a que termine de cargar esta cuenta. Como les digo, esta aplicación es muy muy buena y pues es totalmente gratis y la podemos aprovechar para correr, para medir nuestros tiempos y distancias. Aquí nos dice que nos quiere enviar notificaciones, le damos OK. Como podemos ver aquí me aparece el recorrido de mi última carrera. En mi última carrera recorrí 1.29 kilómetros, pues algo es algo. Aquí te dice el número de carreras que has hecho, además de la velocidad promedio la que has manejado. Y aquí te dice qué tanto avance o qué plus tienes al haber hecho esta carrera. Como podemos ver aquí, esta es la interfaz principal. Obviamente ustedes en la primera abierta no les va a aparecer esto, pero aquí podemos darle en este que se pueda decir botón para empezar a correr. Y aquí tenemos otras opciones como lo que son la pantalla de inicio en la que estamos ahorita. Aquí nos da nuestro nombre dependiendo de nuestra cuenta de Facebook. Vamos a irnos a actividad para mostrarle. Como podemos ver aquí nos dice nuestra última actividad. Nos da bastantes datos como lo puede ser el clima, el tiempo que recorrimos, infinidad de cosas y la fecha en que se realizó este recorrido. Dependiendo cuántas carreras hayas hecho, te va a aparecer la lista aquí. Pues yo nada más lo he utilizado una vez y como lo podemos ver en esta aplicación. También lo podemos enlazar con nuestros amigos. Esto es bastante bueno, sobre todo para cuando corres con amigos o otros amigos también hacen ejercicio. Pueden ver y buscar qué carreras han hecho e infinidad de cosas. Aquí podemos ver los retos. Estos retos te los va poniendo cada vez la aplicación dependiendo cuánto hayas recorrido en esa vez. En esta parte puedes hacer recorrerlo en menos tiempo, en la misma distancia o incluso recorrer más distancias. Todo lo mueves totalmente aquí y aquí podemos iniciar un nuevo reto que tú también lo puedes ir creando. Abajo de esto nos aparecen las configuraciones, que pues esto es de compartirlo en Facebook, tus carreras, determinadas cosas que no tiene mucho utilidad verlas, pero pues son importantes, como es lo que les dije, hacerlo más social, compartir nuestras cosas. La orientación de la pantalla, la voz si quieres sea de hombre o de mujer, las canciones con las que vas a iniciar tu carrera para que te motiven más, entre otras cosas que tenemos aquí. Aquí tenemos lo de agregar otro zapato o que será la otra aplicación. Y por último nos aparece el menú de tienda. Aquí nos va a mostrar diferentes productos que maneja Nike, obviamente tienen que hacerle promoción a su marca. Y pues aquí podemos realizar compras. Bueno, vamos aquí a la pantalla de inicio y vamos a darle aquí en Run, o lo que se puede hacer correr. Vamos a permítanme tantita. Listo. Como podemos ver aquí dice que como es un iPod Touch funciona con el GPS en un iPhone.
En un iPhone se maneja mejor esta aplicación, pero pues yo tengo un iPod Touch, así que le vamos a dar OK. Aquí vamos a darle continuar. Y aquí te dice que en dónde estás corriendo. También tú puedes correr en una banda y te va manejando el tiempo. Puedes elegir la música. Aquí se va a tu lista de reproducciones que tienes y puedes elegir las diferentes canciones que quieren que se vayan a estar reproduciendo. Aquí tenemos la orientación y por último para compartir nuestras últimas cosas. Aquí podemos ver las opciones que les decía anteriormente. Y vamos a darle en comenzar a correr. Tenemos que esperar a que nos cargue el GPS si queremos la opción de mapas. Pero le podemos dar continuar y, no, y nada más nos va a dar la distancia, pero lo demás no. Como podemos ver aquí, nos da el inicio de la carrera y nos empieza a hablar. Aquí podemos bloquearlo esto para que no se nos esté picando cuando lo traigamos en la bolsa a la hora de correr. Y también lo podemos dejar así para que se siga manteniendo. Como podemos ver aquí, aquí nos dice la distancia que llevamos, los kilómetros recorridos. Y aquí nos viene la marca o la distancia, más bien dicho, la velocidad con la que manejamos nuestra velocidad. Para terminar la carrera, pues únicamente lo desbloqueamos y listo. Como pueden ver, chavos, esto fue todo sobre esta aplicación. Espero que les haya gustado este video. Obviamente no les he traído más cosas porque todavía no hay jailbreak y pues ya tengo mi dispositivo en iOS 7. Espero que les haya gustado mucho este video. Les recuerdo, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter. Síganme y les respondo cualquier duda que tengan. También no olviden darle me gusta, suscribirse, que esto nos ayuda muchísimo a seguir contribuyendo en esta parte, en la parte de aquí abajo, o incluso en esta parte, o como ya les aparece aquí el link para suscribirse. Solo le tienes que dar un clic y ya estar suscrito a este bonito canal para que estés al pendiente de los próximos videos. Y pues ya saben, esto fue este video por parte de Mauricio. Espero que les haya gustado, que estén muy muy bien. Bye. We'll be right back.